Hola a todos y a todas, soy Carolina Oliveto, licenciada en psicología, y en el primer taller de cuidados y cuidadores que realizamos desde ALAPA junto a Jennifer Celies, estuvimos haciendo una construcción colectiva con los participantes del taller respecto a lo que sintió cada familia cuando recibió el diagnóstico de una enfermedad rara, poco frecuente, crónica o discapacitante. Y ahora vamos a escuchar todas esas sensaciones, esas emociones y todo lo que sintieron las personas cuando recibieron el diagnóstico. Algunos de los participantes van a leer estas palabras. Miedo, tristeza, soledad, incomprensión, baldazo, angustia, rebeldía, temor a la muerte, agradecimiento a Dios, incertidumbre, miedo a lo desconocido, ¿por qué a mí? Frustración, culpa. Desesperación, no saber qué hacer, oportunidad, alivio de llegar al diagnóstico, incertidumbre, fuerza, curiosidad, fortaleza, ¿para qué? Decepción, esperanza, cansancio, aceptación, un día a la vez. Y por otro lado, estuvimos hablando de lo que es cuidar y nos dimos cuenta que es mucho más que asistir y salieron todas estas palabras que ahora también les van a leer. Observar qué necesita el otro, saber interpretar, no hacerle todo al paciente creyendo que es lo mejor, ver qué cosas puede hacer. Tiempo, ser positivo, respetar sus tiempos y sus momentos, no tratarlo como un discapacitado, aunque lo sea. Compromiso, escuchar, devolver lo que nos dieron, acompañar, proteger, tolerancia, ser afectuosos con la persona, jugar, conocer a la persona, pedir ayuda, dejarse ayudar. Responsabilidad compartida, atender las necesidades, acompañamiento, empatía, ponerse en los zapatos del otro, si no podemos, darnos cuenta. Respeto, proteger, amor, callar, abrazar, paciencia, protección, compasión, saber escuchar, colaborar, comprensión, contención. Cuidar termina siendo una experiencia emocional que cada persona la va a realizar de una forma diferente. Por eso, para seguir hablando de los cuidados, los y las esperamos este martes 17 de agosto a las 19:30 horas para que podamos seguir conversando y creando en conjunto.